必ずゲットだぜ。ポケモンマスタータウンにさよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。さらになりたいな。Chupame la faca, aquí el Perkin Constipado haciendo el vídeo de review, aviso, comentario del capítulo 10 I'm to be Pokémon Master. Estoy bloqueadísimo. Estoy loquísimo, weón. Bueno, habéis podido notar que ya tenemos intro para el canal. Justamente para las dos últimas semanas ya tengo intro. No sé, he tardado, pero es que hoy he luchado como nunca para evitar el copyright. Y tengo que buscar una cover para meter la música. O sea, cuando no era la visual, era la música que no podía compartir. Era bueno. Esto es lo que hay. Espero que os haya gustado la intro. Y Dios, qué capítulo. O sea, capítulo totalmente normalito hasta la última parte, que ha sido, ¡buah! Ha sido la hostia, weón. Ha sido la hostia, porque es que te deja con cara de entonces ¿qué? ¿Cuál es más? ¿Qué más canon por ahí? Yo qué sé, yo me voy a cagar mi puta vida. Ay, Dios. Vale, antes de seguir, instrucciones, en la descripción, primer link, versión sin censura del capítulo para que te lo veas. Descargar sobre todo, porque para que te lo veas ahí en Drive tienes que esperarte unas cuantas horas, creo que hasta unas 24 horas más o menos. Más abajo, mi reacción, pero sin edición, en formato oculto, en el canal secundario. Y más abajo, una review de respaldo, por si lo que comento se queda corto o se me olvida algo, quiero cambiar de opinión. Aunque creo que no voy a cambiar nada de opinión, porque este capítulo es sencillo de comentar y solamente lo importante es el final. O sea, a ver, lo demás ha estado bueno, sí, pero es que la última escena es que ha roto con todo, ¿vale? Ah, bueno, y antes de seguir, os aviso que la semana que viene ya estos capítulos de la serie de I'm Chewy Pokémon Master finaliza, con lo cual... yo recomiendo que evitéis las redes sociales. Y yo ya os aviso de que yo voy a verme el capítulo en versión RAW, sin subtítulos ni nada. He visto más o menos los horarios de salida de los capítulos sin subtítulos, así que yo me lo estaré viendo entre las 11 y la 1 de la madrugada, de la mañana aquí, hora de española, y lo estaré subiendo al canal, ¿vale? Así que o tú decides ver el capítulo sin subtítulos conmigo ese día, o te puedes esperar hasta la salida de los subtítulos, ¿vale? Pero eso, o sea, ahí va a estar. Haré una versión RAW, luego lo que toque ese día, y luego más tarde la versión con subtítulos en español, ¿vale? A ver, Pokémon tampoco necesita de subtítulos para entender lo que está pasando, o sea, no es texto revelador ni tampoco informativo a gran escala como otras historias, que necesitas entender lo que están comentando para más adelante, ¿vale? O sea, creo yo que está bien, ¿no? O sea, digo yo. Pero eso, o sea, una versión RAW, luego llegará otro vídeo random del canal y luego la versión española, ¿vale? Para que más o menos sepáis lo que va a ocurrir el próximo viernes. Vale, capítulo centrado en recuperar a Latios, ¿vale? Latios apareció en el capítulo anterior de que estaba en problemas, y el problema de este capítulo es que un Pokémon cazador ha aparecido para capturarle, haciendo memoria de que en la saga de Sinnoh apareció una cazadora que nos dio muchos problemas, que tenía un Salamence. Y bueno, como ya comenté, yo Pokémon en el anime no lo he vuelto a seguir desde joder, ya ni... hostia, ¿desde cuándo? Ya se me ha olvidado, ¿vale? Pero no sé si han vuelto a repetir el tema de la fórmula de los Pokémon cazadores, no sé si lo han repetido. El que apareció hoy es únicamente para este capítulo, porque ni siquiera Ash lo ha reconocido, y cualquier personaje que sale siempre tiene alguna relación con Ash, y como no lo ha reconocido, pues creo que es original de este capítulo.
pues nada, cazador, capturar los Pokémon con forma, en forma de escultura y venderlos al mejor postor, todo bien. Un combate intenso, Misty y Brock otra vez no han vuelto a hacer gran cosa para ayudar. Brock sí, pero Misty otra vez se ha quedado, o sea, podrían hacer más, pero es que no hacen nada. Y me parece un desperdicio, o sea, para hacer los finales de capítulos, pues joder, un poco más de presencia, ¿sabes? O sea, Steelix y Gyarados hubieran ayudado bastante para el combate. Ash podía haber sacado a más Pokémon suyo, pero se quedó con el puto suelo. Con el suelo, tío, tienes un puto Infernape ahí, sácalo. Sácalo y hazlo deslumbrar. Demuestra por qué ese Infernape es el puto amo. No ha pasado. Al final, pues nada. Lo derrotamos gracias a la combinación Team inesperada de Latios y Ash. Como si hubiera sido su entrenador temporalmente, y luego, y bueno, se despiden, todo bien, y luego la parte del capítulo, es que quiero comentar la parte del final del capítulo, es que, vale, como ya os he comentado, las películas de Pokémon creo que no me las he llegado a ver todas, pero tengo algunas guardadas en la memoria, y cuando apareció Latias, debo deciros de que se me vino a la memoria la película que sacaron con Latias, de que se podía transformar en humana, o algo así raro, no sé qué película es, si es la... Estaba dentro de... Creo que era el paso a la tercera generación, creo. Porque, si mal no recuerdo, las películas servían como paso para lo que estaba por venir, ¿sabes? O sea, creo que la película de Lugia servía para... O la de Celebi seguía para el tema de Johto y, ¿sabes? No sé, no me acuerdo muy bien, pero algo así era. Cuando apareció dije, hostia... Tendrá algún tipo de relación y no parecía, y luego ocurre este capítulo, el final, y es que nos vamos al mismo puto sitio. O sea, que han convertido una película de hace años en canon, porque según vuestros comentarios, la única película canon así, entre comillas, es la primera, la de Mewtwo, y las demás, pues como que no, pero ahora veces que está así, o sea que, ¿cuál más podría ser más? ¿Eh? ¿Eh? No sé. Es que encima, es que para la última semana, es que ¿qué hijos de puta? ¿Qué hijo de puta? Es que me joden la existencia. O sea, que la semana que viene, que para despedirnos, meten a Mewtwo. Hostia, tú. Si meten a Mewtwo para el final de la serie, es que vamos. No sé. No sé qué hacer. Pero algo tengo que hacer. Si sacan a Mewtwo, es que me voy a... Es que me vuelvo loco. Me voy a volver loco. Así que sí. Ha sido un capítulo muy bueno. Me lo he pasado genial con la persecución, con el tema del combate, con la escena final. He sufrido con la intro de este vídeo, he sufrido bastante, ya os he comentado que va a ser la semana que viene, así que ya en los comentarios me estáis comentando qué hacer, o bueno, qué tal está eso, estas cosas, y... Waka, waka. Venga, nada más. Agua, ya.